muchos abrazos, besos, una lluvia de bendiciones y hoy estamos celebrando un día muy importante, el Día de Nuestra Virgen de Guadalupe, que, bueno, para mí es todos los días del año. Y hoy hemos traído para ustedes dos casos donde podremos comprobar los milagros que hace nuestra Virgencita. De verdad, son casos impresionantes. Y además, les tengo una sorpresa. Sí, yo les tengo una sorpresa, porque yo voy a contar en detalle un milagro que a mí particularmente, uno de los tres que me hizo a mí la Virgen de Guadalupe. Vamos a empezar con Pablo. Ya está Pablo aquí, tenemos video, no hay video, ¿verdad? Que pase Pablo, adelante, por favor. Que pase Pablo, él estuvo, acaba de salir del reclusorio, estuvo varios años por robo agravado. Adelante Pablo, por favor, a este lado. Estuvo varios años por robo agravado. Él tenía una vida de drogas, de alcohol, descuidó a su familia. Bueno, su vida fue un verdadero desastre, ¿verdad? Sí. Por eso es que vengo a pedirte tu ayuda, porque quiero recuperar a mi familia. Sé que no fui un hombre bueno por las drogas, por el alcohol, por los malos amigos con los que yo estaba. Cambié mucho, robé. Precisamente por eso estuve en la cárcel, pero gracias a Dios y a la Virgencita de Guadalupe. Cambié mucho. ¿Cómo empieza tu historia? O sea, tú tenías tu esposa, tus hijos. ¿Cómo es que te metes en todos estos vicios? ¿Qué pasó? Yo trabajaba de pintor. La gente que me invitó a trabajar ahí me... Nadie hace lo que... Bueno, en esas partes me invitaban alcohol, droga, ya lo que llevaba. Cuando a veces no teníamos ya para el vicio y todo eso, Laura, robábamos. Robábamos. Uh-huh. Y todo nos salía bien. Todo nos salía bien. Todas las cosas que hacíamos, me arrepiento. Porque también lastimé gente que no debía haber lastimado. ¿Le robaste a tu familia? A mi madre, principalmente. Tu madre que tenía... Tiene cáncer, ¿verdad? Sí, tiene cáncer. Y a mi esposa la lastimé. A mis hijos. Tú no sabes, cuando uno cae en ese tipo de cosas, el infierno que uno vive y que uno lastima a su familia, a tu entorno que tú amas. La gente no, a veces no lo entiende. Yo no lo hice porque quisiera hacerlo. Es una enfermedad de alguna manera, pero hiciste cosas terribles. Muy terribles. ¿Algo pasó en el reclusorio que te hizo cambiar de esa manera? Mucho. ¿Qué mucho. Fue lo que pasó en el reclusorio? Cuando yo nos agarraron, iba yo manejando el camión. Y desgraciadamente, pues no nos dimos cuenta que traía un GPS. Y la gente con la que iba, según mis amigos, me dejaron ahí. Llegó la policía, me agarraron, me llevaron detenido y en el proceso me dieron 7 años por robo agravado y por delictiva. El juez me dijo 7 años, pero como tuve buen comportamiento, Laura. Saliste hasta los 5 años. Salí a los 5 años. Pero claro, que estar en el reclusorio es espantoso. No sabes, es un infierno. Toda la gente ahí, de verdad, tiene su ley, porque hay mucha banda. Y yo para cuando llegué me dieron una golpiza, que no tienes idea, Laura, casi me violan. Casi me violaban. No sabes el infierno, me golpearon, estuve dos días antes de cuando ingresé, 2 días en la enfermería y después de ahí me llevaron a las rejas donde estaba. Pues quería acordarme. Debe ser una experiencia traumática realmente. Los que éramos 14, Laura, éramos 14. Yo, imagínate, en el piso, sin nada ahí, junto a la letrina, no tienes idea. No tienes idea de lo que viví, las cosas. Cuando yo salí a comer allá la comida, le dicen comida de rancho, no sabes. No sabes esas. ¿Aqueroso? Horrible. Hasta los mismos presos que hacen la cocina y todo eso, hasta tú, yo veía cómo le escupía a Laura, pero me lo tenía que comer porque tenía. No te queda otro remedio, ¿verdad? Y me decían, me servían en las manos, Laura.
Dios mío. ¿Te imaginas cómo capó a mí? Eso fue una experiencia traumática, espantosa, hasta que en una oportunidad te acuchillaron, sí, y estuviste, sí, al borde de la muerte. Sí, claro. Vamos a en el túnel del tiempo a ese momento en el que te acuchillaron. ¿Cómo fue eso? Es que yo entré ahí, te dan unos cursos de carpintería, electricidad, plomería, y a mí me gustó mucho la carpintería. Me enseñaron a hacer calcancías, letras, cosas para que yo vendiera y pues ayudara a mí. Y hubo un malentendido porque pensó un tipo de ahí, no puedo decir su nombre, pero pensó que yo le había roto sus cosas. ¿Y qué hizo? Me llegó y me picó muchas veces. ¿Estuviste en el hospital cuánto tiempo? Casi 2 meses, Laura. Al borde de la muerte. ¿Qué pasó cuando estabas al borde de la muerte? Cuando estaba yo al borde de la muerte, te lo juro, Laura, yo sé que mucha gente no me cree lo que yo viví en esos momentos. Yo, mi alma se desprendió y como si estuviera viendo el tapete que era yo, el donde estaba en la plancha, donde me estaban haciendo, me vi y atrás de mí estaba la Virgen de Guadalupe. Vi cómo me acarició y cuando regresé, no sé cuánto tiempo haya pasado, pero ahí cambió mi vida totalmente. Yo no creía en Dios ni en la Virgen de nadie porque yo era mi Dios. Yo era el Todopoderoso, Laura. Pero desde que la vi, eso cambió mi vida. Cambió mi vida, ¿por qué? Porque quiero una oportunidad para recuperar a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, pedirles perdón. Yo sé que no tengo perdón, pero creo que como persona merezco una oportunidad, porque no sabes, Laura, cuando uno sale de la cárcel, cómo lo tratan a uno. Sí, no te dan trabajo, te miran mal, es como que ya estás crucificado, tachado, señalado. Es horrible, yo sí te creo en esto que tú dices, porque yo estuve también en coma y yo me vi también mi cuerpo cuando estuve prácticamente 15 segundos muerta. Y yo sé lo que tú estás contando porque yo lo he vivido, personalmente yo lo he vivido. Y yo no juzgo a la gente, yo creo que uno puede cambiar, uno puede tener una oportunidad, uno puede de alguna manera cambiar su vida por completo, y sobre todo luego de una experiencia como esta. Y gracias a Dios y gracias a mi Virgencita de Guadalupe, de verdad, Laura, no te puedo explicar, no puedo decirte cómo vi las cosas, pero todo eso me conmovió y cuando estaba triste en la cárcel, de verdad, Laura, olía un aroma a rosas. Porque yo desde en ese momento yo le pedía que si ella me ayudaba a salir adelante de todo eso, que se me daba la oportunidad de vivir. ¿Tu esposa solo fue a verte una vez? Una vez. Mi madre fue pocas veces a verme por lo mismo de su enfermedad. Sé que no he sido bueno, Laura. A lo mejor no merezco su perdón, pero quiero ver que... Muy bien, tú quieres ver a tu esposa, ver a tus hijos, ver a tu madre, ¿verdad? Pedirles perdón. Pedirles perdón y decirles que de alguna manera tú sientes... De verdad he cambiado, Laura. Yo sí creo que uno puede cambiar, definitivamente creo que uno puede cambiar. Créeme que hasta les hice cositas, pero no me las recibía, Laura. Muy bien, ¿qué dice la esposa, por favor? Adelante. Viví un infierno al lado de mi marido. Cuando él cayó en la cárcel, logré salir adelante. Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Ahora que él salió, no pienso regresar con él. Muy bien, que pase la esposa y bienvenida a la psicóloga. Hola, Livia Arias, Víctor, bienvenidos. Obviamente, ella pasó un infierno. Vivió una pesadilla. Así es, Laura. Ella sufrió muchísimo, le robaba sus... ¿Cómo cambió él? ¿En qué momento? Tenemos que ir a la pausa, me dicen, ¿verdad? ¿Tenemos mención? Muy bien. Yo quiero que me cuentes también cómo cambió él, su mamá, porque incluso él admite haberle robado a su mamá, que está con cáncer. Y eso es terrible. Ahora me vas a contar todo,
Pero luego, luego de esta mención y esta brevísima pausa, estamos rindiéndole un homenaje, bueno, yo se lo rindo todos los días y le agradezco todos los días por la vida, a nuestra Virgen de Guadalupe en su aniversario. Y estamos escuchando milagros, que hay miles de milagros de la Virgencita de Guadalupe. Y esta es una historia de verdad conmovedora, pero prepárense porque tenemos varias cosas que ustedes no lo van a poder creer. Yo sí lo creo porque lo he vivido en carne propia. Vamos a la pausa, por favor, adelante.